Si quieres mejorar tu experiencia de aprendizaje sin anuncios molestos ni distracciones, puedes consultar este mismo curso en el portal de Udemy, el cual está disponible de modo completamente gratuito y te brindará una mejor experiencia de aprendizaje. El registro no te toma más de 5 minutos. También puedes revisar el otro curso completo sobre SketchUp que he preparado para ti, capacitación en la que tengo más de 173 lecciones con guías, recursos, PDFs, actividades y más contenido, totalizando más de 15 horas de aprendizaje sobre el tema. Sin más que decir, no te olvides de suscribirte al canal para estar pendiente de nuevos videos y disfruta del curso. Bien, vamos a comentar las últimas dos herramientas que vamos a ver en este curso, la herramienta de escala y la herramienta de equidistancia. Digo, equidistancia u offset, aquí lo puedes encontrar. Vamos a darle un clic. ¿Y qué es lo que hace esto? En pocas palabras, si usas el comando de AutoCAD que se llama Offset, pues ya sabes exactamente cómo funciona. Pero si es tu primera vez usando este comando, lo que hace es agarrar todo el contorno o todo el perímetro de una superficie y fíjate cómo te hace ahí un desfase, si lo decimos de esa forma, ¿no? Entonces tú puedes agarrar, por ejemplo, esta herramienta de equidistancia, hacer aquí un desfase varias veces. Y por ejemplo con la herramienta de tirar, empezar a extruir ahí una escalinata o algo por el estilo, ¿no? Entonces bueno, eso es lo que hace la herramienta de equidistancia y funciona en cualquier superficie. Tú puedes por ejemplo agregar esta cara y también le puedes dar un offset aquí, le puedes dar otro offset y ya con esto empezar a lo mejor ahí a extruir algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace la herramienta equidistancia u offset. Y la herramienta escala también tiene bastantes usos. Como dice el nombre, el principal uso es el que tú puedes, por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, todo este volumen de aquí. Inclusive voy a eliminar a lo mejor estos elementos de acá. Si quieres eliminar algo, es nada más cuestión de que selecciones y presiones la tecla suprimir. Así es como puedes eliminar elementos. Pero bueno, por ejemplo, vamos a tomar todo este elemento de aquí. Y vamos a activar la herramienta de escala, nada más lo vas a dar un clic. Y fíjate lo que hace esto, te va a marcar un cuadro de selección con varios nodos, con varios puntos que tú puedes agarrar y empezar a modificar. Entonces, por ejemplo, podemos tomar clic acá y fíjate cómo puedes hacer esta figura un poco más comprimida. O la puedes agarrar y puedes, por ejemplo, estirarla. Igual puedes aquí agarrar y hacer esto más pequeño o más grande. O agarrar una de las esquinas para que todo se escale de modo proporcional. Entonces la herramienta escala así es como funciona y te permite, como dice el nombre, pues escalar varios elementos. Ahora, si tú quisieras hacer el comando de mirror o hacer el comando de reflejar, que es un comando que varias herramientas tienen, por ejemplo AutoCAD tiene mirror y lo que hace es una simetría. Lo que tú quieres lograr es a lo mejor, a lo mejor nunca has manejado ese comando, pues es hacer aquí esta misma pieza, pero de modo simétrico, algo así, ¿no? ¿Cómo lo puedes lograr? En SketchUp no hay directamente una herramienta llamada Mirror, salvo que usemos plugins, pero lo que puedes, por ejemplo, hacer es hacer una copia de tu elemento. Yo lo voy a hacer con Control y Mover, ¿ok? Voy a seleccionar y voy a activar la herramienta Escala, y lo que puedes hacer es agregar, por ejemplo, este nodo de aquí, y escalarlo en -1, ¿ok? Échale un ojo porque cuando tú estás escalando un elemento, por ejemplo, tú puedes agregar aquí y empezar a escalarlo, fíjate cómo aquí te da un factor de escala que tú puedes especificar. Entonces, si yo le doy control Z y quiero que esto sea una simetría exacta, es cuestión de que escalemos en un factor de -1. Yo aquí lo voy a teclear directamente y voy a presionar Enter. Y fíjate cómo de esta forma hemos generado aquí esta simetría, ¿ok? Pero bueno, estas son alternativas que tiene la herramienta escala. Tómate un momento, practica con estas dos herramientas, equidistancia y escala. Experimenta ahí varios detalles, varios modelos 3D completamente libres. Y ahorita en la siguiente lección te doy un par de recomendaciones más antes de pasar a la actividad.